Yo pienso que los Gandhis, los nuevos Gandhis, las nuevas Mandelas, las nuevas Madres Teresas, etcétera, etcétera, están sentadas hoy aquí. Si esperamos que algunas personas por tener una posición más elevada en el sentido de poder van a hacer algo, yo creo que no podemos darnos ese lujo. Cada uno de nosotros tenemos que decidir si estamos dispuestos a ser ese nuevo Mandela, esa nueva Madre Teresa de Calcuta, ese nuevo Gandhi en nuestro círculo de influencia. Porque al final esto es lo que va a generar el impacto. El impacto lo generan personas totalmente comprometidas en influir donde están y con lo que tienen. Entonces, una vez más comparto plenamente esa esperanza, esa ilusión en la grandeza del ser humano. Estoy totalmente 100% de acuerdo contigo, vídeo. La esencia del ser humano es verdad, es bondad, es unidad y es belleza. Lo que pasa es que tenemos una habilidad para ocultarlo que es sorprendente. Bien, biología del encuentro. Lo que veis ahí es una molécula de agua, H2O, y el H2O es una cosa que estamos muy acostumbrados a verlo, es la base de la vida, pero lo sorprendente es lo que escuché ayer a Ledelman, Premio Nobel de Medicina, cuando hablaba de el agua. Y él hablaba del agua como propiedad emergente de la naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando los oxígenos y los hidrógenos se encuentran en el camino, ¿sabéis lo que ven los oxígenos y los hidrógenos? Ven lo que les separa. Y el oxígeno mira al hidrógeno y le dice, oye, hidrógeno, ¿sabes qué? Yo soy la fuente de la vida. Los seres vivos respiran gracias a mí. Hay una cosa que se llama el ciclo de Krebs que tú no tendrás ni idea de hidrógeno de lo que es, pero donde se forma, pues el ATP que tampoco tienes ni flores de lo que es, que es la molécula energética gracias a la cual la célula funciona y los organismos funcionan. Y el ciclo de Krebs no existiría sin la presencia de oxígeno, por tanto, yo soy importante. Y el hidrógeno, mira el oxígeno y le ve tan redondito. Y dice, hermoso, tengo una noticia para ti. La atmósfera primitiva estaba hecha de hidrógeno. Y cuando ciertos uh, fenómenos eléctricos tuvieron lugar empezó a crearse la vida. Esto es lo que nos pasa a las personas. Lo distinto lo vemos como distante. Y la pregunta es, ¿por qué? Por qué lo distinto lo vemos como distante? Porque si yo como hidrógeno me enfrento al oxígeno, lo que haré es entrar en un fenómeno llamado colusión, que es empezar a buscar gente que esté de acuerdo y te buscará y te diré, ¿verdad que, ten, que tengo razón? Y tú dirás, no, no sé, si, otro, me tengo que buscar otro. A ver, ¿a qué tengo razón? Y tú dirás, hombre, pues, ahora qué dices, sí, uno, dos y así. Y entonces ya no me interesa acceder a una mayor verdad, me interesa defender mi posición como sea. ¿Vale? este es el origen de la soberbia, de la arrogancia que todos tenemos y que si viéramos su tamaño muchos nos avergonzaríamos. Bien, entonces, ¿qué es el encuentro? El encuentro es cuando el oxígeno y el hidrógeno se miran y dicen, es verdad que somos distintos, pero no tenemos por qué estar distantes. Y se produce una serie de condiciones, en este caso de presión y de temperatura, un entorno, un ambiente, que hacen que el oxígeno y el hidrógeno se den la mano y atención, sale algo que se llama agua. A nosotros no nos sorprende porque para nosotros el agua es algo normal. Es posible que nos sorprendiera si escucháramos lo que dijo Gerald Edelman Premio Nobel de Medicina. Ninguna propiedad física ni química del agua, ninguna, pueden ser deducidas de los gases de partida. Son nuevas, emerge algo nuevo, por eso se llaman propiedades emergentes. Entonces, el encuentro es el estado natural del ser humano. Ver que el otro es distinto, pero no verlo como distante. ¿Cuál es el origen de la violencia? Hay tres tipos de violencia. Está la violencia mental, que es la violencia mental, es cuando pones carita así. Y cuanto más violencia y dentro, más sonríes. Esa es la violencia mental. La violencia verbal es cuando ya lo dices, es su segundo grado de violencia. Lo dices. Con mi querido amigo Alex Rovira escribió palabras que curan y palabras que enferman. Las palabras, muchos que estéis en el mundo de coaching, sabéis que no solo describen la realidad, sino que generan realidad. Entonces es la violencia verbal, es otra forma de violencia. Y luego está la física, que tiene distintos niveles, obviamente desde el, el pequeño golpe hasta acabar con una persona. ¿Cuál es el origen de la violencia? El origen de la violencia, desde. Mi experiencia es el siguiente. Nos hemos olvidado de algo, de algo fundamental. Hay veces cuando colaboro en algunos temas que veo personas que pasan por una situación muy difícil y la clave es ayudarles a recordar momentos en su vida donde ante situaciones igual de complejas o más fueron capaces de aflorar algo grandioso. Cuando tú recuerdas lo que olvidaste, empiezas a recordar quién eres y lo que eres capaz de hacer. Vosotros sabéis esos momentos que nos pasan a todos donde miras hacia el pasado porque estás en un momento bajo y dices, si es que en mi vida nadie me ha querido. Sí, pero te quiso mucho aquella persona. Sí, es que era demasiado bueno. Quería a todo el mundo. Tenemos una forma divina para alterar el pasado. Es que nunca triunfa en la vida. Hombre, pero aquello fue casualidad. Bien, entonces, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué hemos olvidado? Hemos olvidado algo importantísimo. Voy a utilizar una metáfora, ya que estos conceptos son tremendamente escurridizos, entran en el campo de la metafísica, con lo cual son muy escurridizos. Nos hemos olvidado que la ola también es mar. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo soy una ola, de repente aparezco, estoy ahí. Y veo a la otra ola, pero se me olvida que la otra ola también es mar. Entonces solo veo la forma distinta, pero no veo la naturaleza similar. Es decir, veo que es una persona que tiene una forma de pensar política distinta a la mía, que tiene unas creencias eh, sobre el mundo distintas a la mía, que forma que tiene una forma de vestir distinta a la mía, que tiene una educación distinta a la mía, y lo veo como distante. Y se me olvida de que esa persona. Igual que yo, es mar, es decir, tiene sueños, tiene ilusiones, tiene luchas internas, tiene preocupaciones, tiene, tiene angustias. Si yo fuera capaz de conectar con esa parte del ser humano, la otra ola seguiría siendo distinta, pero no sería distante. ¿Me entendéis? Bien. El dolor es un tema... De suma importancia en el ser humano. Hace un par de meses tuve el privilegio de hablar a doscientos y pico médicos especialistas en tratamiento de dolor crónico, oncólogos, radioterapeutas, anestesiólogos, especialistas en cuidados paliativos. Y os voy a comentar algunas de las cosas que ellas les comenté en relación al dolor. Cuando hablamos del dolor, utilizamos una distinción que es. Eh, o no utilizamos una distinción y no utilizarla genera un costo muy alto. Veréis, la mente y el cuerpo se pueden distinguir, pero no se pueden separar. Es como el anverso y el reverso de una hoja. Tú puedes distinguir el anverso de una hoja y el reverso, pero no puedes separarla. ¿Alguien ha visto un folio que tenga reverso y no tenga anverso? Bueno, Ovidio con su varita igual lo consigue. Pero sin la varita de Ovidio, esto no pasa. Bien. Luego, ¿qué quiere decir? Que el dolor mental, el dolor emocional, el dolor afectivo tiene una implicación directa en el dolor físico. La mente y el cuerpo son dos realidades que se pueden distinguir pero no se pueden separar. ¿Cómo es posible esto? Esto es posible y lo explica la física cuántica con un concepto que se llama el colapso de onda. ¿Vais a ver que es fácil de entender? Vamos a suponer que yo tengo un dolor físico, me duele un brazo, ¿vale? Me duele un brazo, es un dolor físico pues porque tengo una, tengo una artrosis o tengo, uh, yo que sé, cualquier tipo de patología articular, me duele un brazo. Es un dolor físico debido a una lesión en los tejidos, es lo que es. Pero yo empiezo a darle vueltas a la cabeza sobre cómo ese dolor físico va a afectar a mi vida. Ya no voy a poder coger cosas, no voy a poder a lo mejor jugar al tenis y jugar al tenis, ¿me entendéis? Entonces empiezo en un diálogo interior. Eso es esta zona amarilla. Esta es la mente. ¿Y qué hace la mente? La mente se colapsa con el cuerpo, aumentando el tamaño del dolor. Entonces, si nosotros ahora vemos el color verde, ¿a que no podemos ver el azul y el amarillo? Porque en el momento en el que se integran ya es imposible distinguirles. Bueno, en la realidad, en el mundo real, están totalmente integrados. El dolor mental y el dolor físico son dos dimensiones de lo mismo. Y esto es importantísimo porque, como veremos después, implica un cambio radical en la actitud con la cual o a través de la cual nos relacionamos unos con otros. Siguiente, nunca podemos asumir la magnitud del dolor que una persona está experimentando. Ese, hombre, no será para tanto. Hmm. ¿Cuál es la reacción que todos tenemos o que muchos tenemos cuando alguien nos dice, Bueno, pues no será para tanto? Nos gustaría tener la varita de Ovidio. Bueno, tu varita, sienta cátedra, Ovidio, ya te lo digo. ¿eh? La varita de Ovidio y hacer. ¿Qué tal lo llevas? Bien, entonces nunca podemos asumir la magnitud del dolor que una persona está experimentando. ¿Por qué? Porque es un tema muy personal. Es un tema muy personal. En segundo lugar, todo dolor tiene distintas dimensiones y una de ellas es la emocional. Esto es una fotografía, bueno, es un, es un dibujo de, una, eh, de un estudio de resonancia magnética que hizo Lieberman. sobre el dolor físico y el dolor mental. Fijaros qué cosa tan espectacular. El dolor físico se registra fundamentalmente en dos áreas del cerebro, que es el cíngulo anterior, el gran lóbulo límbico de Broca, en esta parte, esta es la mitad, es un hemisferio cerebral. En esta zona se activan las neuronas, indicando que hay dolor físico. Y en un corte frontal es la ínsula de Ryle, zonas próximas a la ínsula de rail donde también y en alguna parte ganglios basales y lóbulo temporal donde también se genera esa percepción del dolor físico pero asombrémonos: el dolor social el dolor de la marginación de un niño que un niño una niña que no se sienten acogidos de una persona que trabaja en una empresa y siente que no se la acepta que no se la quiere que no se la valora alguien que va a su casa y tiene una casa pero no tiene un hogar Experimenta dolor exactamente en las mismas zonas por el colapso de onda. ¿Entendéis lo que esto significa? Esto tiene enormes repercusiones. Quiere decir que el dolor físico que uno vive como físico es siempre la integración de algo físico y algo mental. Y si tú consigues eliminar gran parte del dolor mental, eliminas gran parte del dolor físico. Esto es algo que uno de mis maestros, Patch Adams, hace en distintos sitios del mundo con el humor y con la música. Es lo único que tiene en algunos lugares para calmar el dolor físico de algunos niños y de algunas personas que ya no son niños. Y hay que ver cómo lo calma. Esta es la razón por la, la, razón por la cual los enfermos que se ríen con sus profesionales sanitarios necesitan menos analgesia que aquellos que no se ríen con ellos. Bien. Condiciones para el encuentro. Si esto fuera una posibilidad, es decir, si los oxígenos y los hidrógenos estamos llamados a transformarnos en algo llamado agua, que es la esencia de la vida, pero eso requiere condiciones como temperatura y presión, ¿cuáles son en el mundo humano esas condiciones para el encuentro? ¿Cuándo dos seres humanos, cuándo dos olas que se ven como distintas y distantes? pueden seguir viéndose como distintas, pero no como distantes. Para mí son tres. Primero, la hospitalidad. La hospitalidad es acoger. Yo hace muchos años fui a un hospital y, bueno, iba con mis temores, como todos vamos, y el primer día uno de los cirujanos, lleva como adjunto, como cirujano adjunto a ese hospital, uno de los adjuntos, esa misma noche, me invitó a cenar a su casa con su familia. De esto hace más de 20 años, todavía no lo he olvidado. Acogida. Primer elemento de encuentro. Segundo elemento de encuentro, presencia, estar. Estar. La diferencia muchas veces entre cómo está un niño y cómo está un adulto. Un niño está con atención plena, un adulto suele estar. ¿Cómo? Deja la cara puesta y se lleva la olla a Camboya. La cara te la deja, ahí está. Es como el búho y se aprende, no, pero hay que ver cómo se fija. ¡Oh, una pasada! Entonces la cara te la deja puesta. Y el resto se la lleva. Bien, entonces, segundo, presencia, estar. Aprendí de otro gran maestro, doctor Poster, eh, en un ejercicio que estaba haciendo con una psicoterapeuta. Jamás yo había visto un nivel de presencia tan potente en mi vida casi se podía tocar. Yo nunca había visto nada semejante. Es un hombre de unos ochenta y pico años, no sé si seguirá vivo porque de esto hace unos cuatro o cinco años. Y cuando terminó, eh, terminé, eh, terminó el tema, le dije, doctor Poster, le que hacer una pregunta. Eh, yo he notado algo espectacular en la forma en la que usted ha estado presente con, con, esta, con esta participante del, del programa. ¿Cómo lo hace? Y me dijo, Mario, es que yo no dejo que conmigo se siente algo. Y yo le dije, yo he recorrido 12.000 kilómetros, no me puedo volver con eso, porque no sé cómo procesarlo. ¿Qué es eso? Que no se puede sentar a su lado. Y me dijo, la preocupación. Cuando yo estoy con un ser humano, para mí ese ser humano, en ese momento, es todo mi mundo. Cuando tú notas que una persona está tan presente que tú eres todo su mundo y que en lugar de estar preocupado, que haré después, uy, tengo hambre, había algunas albóndigas en la despensa, no sé qué, si está plenamente contigo, ¿qué te está transmitiendo? Que vales la pena. ¿No? Entonces, la segunda condición del encuentro es la presencia, es decir, el estar. Y la tercera es la compasión. Compasión, que quiere decir lanzar el corazón. No es comprensible desde la razón ordinaria la compasión. La compasión no es estar de acuerdo. La compasión no es la simpatía. La compasión es saber que detrás de todo acto de violencia hay una persona asustada. No justifica para nada la violencia. Pero si yo. Contra la violencia, uso violencia, aumentaré el tamaño del problema, siempre. Creo que estoy echando agua y lo que estoy echando es gasolina. Entonces, la compasión es conectar con lo que hay detrás, con ese sufrimiento encerrado y tener la voluntad, la intención de hacer algo para reducir ese sufrimiento. Yo no puedo hacer nada para reducir el sufrimiento si lo único que veo es la violencia de una persona. Obviamente esto implica mucho trabajo interior, no es fácil, nada fácil, pero yo creo que ese es el camino que nos lleva a nuestra plenitud. Cuando una persona es capaz de ver que otra no reacciona, sino que responde, rompe su patrón mental y entonces se abre la posibilidad de cambio. Lo que pasa es que la persona que es violenta o que actúa con violencia mental, verbal o física, precisamente provoca lo que no necesita, que provoca el rechazo. Bien, ahora os voy a contar una historia que es una historia real, ocurrió en los Estados Unidos y es una historia que nos va a hablar de la importancia que tienen todos los temas del encuentro. Esta es la historia de un chico joven, norteamericano, que pasaba al siguiente año en su, en su instituto, son cuatro años antes de entrar a la universidad, bueno, conocía a sus amigos, tenía una buena relación con todos, pero aquel año llegó un chico nuevo, se llamaba Kyle. Kyle llegaba de otro estado, llegaba de otro sistema educativo y... Pronto, este joven que cuenta la historia se fue dando cuenta de que Kyle era un chico raro, que se aislaba, que, que no le gustaba hablar con los demás, muy retraído, con pocos amigos. Un viernes, un fin de semana, vio salir a Kyle del colegio con la mochila llena de libros. Y pensó, si es que este es un empollón. Pero un pedazo de empollón. ¿Quién se lleva los libros, todos los libros a casa un fin de semana, con la cantidad de cosas divertidas que hay que hacer? Yo tengo un fin de semana estupendo. Tengo fútbol con mis amigos, tengo un guateque, saldré a remar, pero este pobre se va a encerrar a estudiar. Y de repente vio algo sorprendente. Vio que un grupo de compañeros del colegio iban a por Kyle. Le empujaron, le tiraron los libros y salieron corriendo. Y yo en ese momento, cuando vi lo que habían hecho mis compañeros del colegio, corrí hacia donde estaba Kyle. Le ayudé a recoger sus libros, a encontrar sus gafas que estaban por el suelo. Y le dije, oye, Kyle, ¿dónde vives? Curiosamente, Kyle vivía muy cerca de mi casa, con lo cual fuimos juntos y estuvimos charlando. Oye, y me di cuenta de que Kyle era un chico que tenía mucha vida, que había tenido experiencias muy interesantes, y le invité a jugar al fútbol con nosotros el sábado, a remar en el río, a ir al guateque. Nos hicimos muy buenos amigos. Durante cuatro años fuimos los mejores amigos. Kyle nos sorprendió porque se convirtió en el número uno de la clase, el número uno indiscutible, tanto que le correspondía a él hacer el discurso de graduación. Kyle quería ir a Yale, yo quería ir a Duke, y llegó el día de la graduación en la cual Kyle tenía que hacer su discurso. Kyle me dijo que no estaba muy nervioso. Kyle empezó su discurso. Estos han sido cuatro años muy difíciles, cuatro años muy importantes en nuestra vida, cuatro años donde hemos tenido que hacer frente a dificultades, a obstáculos y también a momentos de entusiasmo, de alegría, de ilusión. Cuatro años en los que nos han ayudado mucho algunos profesores, algunos coaches, nuestras familias y sobre todo algunos amigos. Hace cuatro años, un fin de semana, yo había decidido suicidarme. No conseguía encontrar mi sitio. Me sentía solo y perdido. Y decidí llevarme todos mis libros para que mi madre, el fin de semana, no tuviera que venir a recogerlos una vez que yo hubiera muerto. Pero me encontré con una persona que me devolvió la alegría. Una persona que me devolvió la ilusión. Y por eso hay algo que os quiero a todos recordar. Nunca subestiméis el poder que tienen nuestras palabras y nuestras acciones de impactar. Profundamente en una vida. Una historia real. Fundamental. Aplausos. Fundamental recuperar la esperanza. Recuperar la esperanza. Un corazón desesperado es un corazón lleno de oscuridad. Y a veces las personas recuperamos la esperanza con pequeños gestos de afecto. Para el joven que vivió aquella historia y que la contó ya siendo mayor, aquel gesto fue un gesto sencillo de ayudar a un compañero que lo estaba pasando mal. Para Kyle fue recuperar la esperanza. Este es un hombre muy especial, Antoine de Saint-Exupéry, el creador del Principito, un piloto que se jugó la vida montones de veces para ayudar a otros seres humanos. Y en una ocasión en el desierto de Libia, se estrelló junto con su mecánico. Tenían una sed horrorosa, pensaban que había llegado a su final y sin embargo ocurrió algo, algo que refiere en tierra de hombres. Apareció un beduino. Y os voy a decir lo que cuenta sobre el beduino. Estamos hablando de dos personas a punto de morir de sed. En un desierto como este, esta es una fotografía del desierto de Libia, el árabe nos ha mirado simplemente. Nos ha empujado con las manos en nuestros hombros y hemos obedecido, nos hemos tendido. No hay aquí ni razas, ni lenguas, ni divisiones. Hay ese nómada pobre que ha posado sobre nuestros hombros unas manos de arcángel. En cuanto a ti que nos salvas, beduino de Libia, te borrarás, sin embargo para siempre de mi memoria. No me acordaré nunca de tu rostro. Tú eres el hombre y te aparecerás con la cara de todos los hombres a la vez. Nunca fijaste la mirada para examinarnos y nos has reconocido. Eres el hermano bien amado y a mi vez yo te reconoceré en todos los hombres. Te aparecerás bañado de nobleza y de benevolencia, gran Señor, que tienes el poder de dar, de beber. Todos mis amigos, todos mis enemigos en ti marchan hacia mí. Y no tengo ya un solo enemigo en el mundo. Verse al límite de las fuerzas y alguien que también necesita agua para beber y que no te conoce de nada, que te ayude, hizo que Antoine de saint escribiera estas palabras tan maravillosas, donde ese gesto de una persona le reconcilia con la humanidad entera. La importancia es sentirse escuchado y comprendido. Esta es una película espectacular, es maravillosa, no es una película fácil. Es la historia de un cirujano cardiovascular, muy bueno, pero que no ve personas, solo ve casos clínicos interesantes. Y vamos a ver un ejemplo donde una persona manifiesta un dolor emocional y cómo reacciona frente a ese dolor emocional. Tarda un poquito en no abrirse. Vamos a quitarles al Grapas. Doctor, mi marido. es un buen hombre y. bueno, creo que está un poco nervioso. La cicatriz llegará a desaparecer. Dígale a su marido que es usted un desplegable del Playboy. Las Grapas lo demuestran. <laughs> Las grapas lo demuestran, que es un desplegable del Playboy. Es decir, sencillamente lo que vemos es una falta tremenda de empatía, una falta de valoración del mundo de una persona, y de ahí la importancia de conectar con el mundo, con los sentimientos y necesidades. Pero la vida es una lección permanente, y en un momento determinado, este famoso cirujano cardiovascular se encuentra con que empieza a toser y a echar sangre. Le miran y descubren que tiene un carcinoma de laringe, que le tienen que operar. Y entonces pasa de médico a enfermo, y vive lo que un enfermo vive en ese hospital. Se queda tan marcado ante la falta de empatía, que decide hacer algo con sus residentes. Sus residentes son aquellos... Médicos que están haciendo la especialidad de cirugía cardiotorácica, en este caso en, en, en Estados Unidos, y vais a ver lo que decide hacer con ellos para que sepan ponerse en el lugar de sus enfermos. It's been an hour Can you strip naked and put on your hospital gowns as quick as you can? <laughs> <laughs> Dr. McKee, this is a joke. I'm not laughing. Ah, oh, here they are. Alan. <laughs> Roger. Money. Let's go. Sarah. JJ. Michael. Anything in a pacing? He's going out Doctors, you have spent a lot of time learning the Latin names for the diseases your patients might have. Now it's time to learn something simpler about them. Patients have their own names Sarah, okay. Alan. They feel frightened, embarrassed, and vulnerable, and they feel sick. Most of all, they want to get better. Because of that, they put their lives in our hands. I could try to explain what that means until I'm blue in the face. But you know something; it wouldn't mean a thing, and sure as hell never did to me. So, for the next seventy-two hours, you'll each be allocated a particular disease. You'll sleep in hospital beds, eat hospital food, hospital food. Okay. You'll be given all the appropriate tests. Tests you will one day prescribe. Unbelievable. You are no longer doctors. You are hospital patients. that guy enema. De dos litros, by the way. Vale. En una ocasión, en una conferencia que di en San Sebastián, para gente del sector de una, una empresa, eh, como podía ser uh, cualquier otra, nada, nada eh, particular, eh, al terminar, una persona, el, el que me había invitado, el director general, me dijo: Mario, una persona quiere hablar contigo, está muy afectada. Yo tampoco sabía por qué. Porque realmente había hablado de, de cómo aumentar el performance, de la creatividad, de temas de innovación, sobre todo esto, ¿no? Bueno, la, la buscamos y estaba llorando, entonces me senté con ella y digo, ¿Qué le pasa? Dice: Doctor, yo tengo enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria, hay distintos grados, pero puede afectar desde la boca hasta el ano. Y, y cuando es agresiva, supone grandes resecciones de intestino. El problema es el intestino corto, porque ya el intestino no absorbe suficientes nutrientes. En fin, es un, es un tema complejo. Y yo había hablado muy. Eh, tangencialmente de la relación entre la mente y el cuerpo. Y lo que esta mujer me dijo es, por primera vez me he sentido comprendida. Es decir, para nosotros sentirnos comprendidos es fundamental. Para nosotros entender que alguien valora nuestro sentir, que genera un espacio de escucha, es fundamental porque está en nuestra naturaleza. Y cuando eso no ocurre... El ser humano sufre a todos los niveles. Esta es la persona que más ha conocido los mecanismos del estrés. El profesor Hansel, de origen húngaro, aunque estudió medicina en Praga, se fue dos meses a McGill, en Canadá, hizo un descubrimiento y se quedó 25 años y descubrió, fundamentalmente junto con Walter Cannon, Cannon es anterior a él, pero el, el gran. Eh, genio del estrés. El profesor Selly descubrió todos los mecanismos de ese estrés que nos daña, que nos lesiona, que se llama distrés. El estrés negativo, no todo el estrés es malo, hay un estrés positivo, el eustrés, hay uno negativo, es el distrés, el origen del distrés negativo. En una ocasión, se hizo muy famoso, os podéis imaginar, en una ocasión fue entrevistado y le preguntaron cuál era el remedio para una sociedad tan estresada. Ellos pensaban que un biólogo puro, un fisiólogo, un experto en técnicas y estudios de laboratorio, iba a dar algún tipo de recomendación muy farmacológica, pues no. Dijo que la mejor cura para el estrés negativo, para el distrés, era ganarse el amor de su vecino. Yo me imagino, a los que esperaban una contestación científica, que se queda, quedarían un poquito descolocados. Pero hoy en día que sabemos que cuando las personas están conectadas, cuando una persona se siente escuchada, cuando se producen las condiciones del encuentro, se libera masivamente oxitocina y que la oxitocina protege el corazón, que la oxitocina baja el nivel de radicales libres que bombardean el ADN, que la oxitocina baja el trabajo cardíaco, que la oxitocina baja los lípidos peligrosos, se llama la hormona del encuentro, y que la oxitocina... Baja el distrés porque es de las pocas hormonas capaces de desconectar la amígdala, donde están los centros del miedo y la violencia. Entendemos que el profesor Hanseli era un hombre con tremendo alcance y tremenda visión. Pero 2500 años antes, el gran padre de la medicina, el gran maestro Hipócrates, en la Grecia clásica, en epidauro nos decía que las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que verdaderamente curan las enfermedades. Hemos citado la oxitocina, que la podemos liberar en el encuentro, pero también podemos liberar esta hormona que es una endorfina. Las endorfinas calman el dolor. Por eso, cuando se genera el encuentro, cuando hay empatía, cuando te sientes escuchado, te sientes comprendido y te sientes valorado, también liberas endorfina y baja el dolor físico. Uno de mis maestros, el profesor Davidson, del cual he aprendido muchísimo, ha demostrado, sobre todo con un amigo muy querido que vive en Nepal, Mathieu Ricard, que cuando una persona ejercita la meditación de la compasión, es decir, de mentalmente acoger, valorar, querer, buscar ayudar primero a tus seres más cercanos y cada vez extendiéndolo más, se produce un aumento muy importante de la actividad de la corteza prefrontal izquierda que repercute inmediatamente, bueno, inmediatamente a las tres semanas en un aumento de la población de glóbulos blancos linfocitos CD4, CD8NK del sistema inmune, es decir es el primer científico en la historia que ha demostrado con técnicas muy sofisticadas esta cámara que veis vale 3-4 millones de dólares y cada hora que la utiliza son 500 dólares porque tiene un mantenimiento brutal es la primer, el primer científico en el mundo que demuestra que ejercitar la compasión potencia el sistema de defensa. Lo cual nos lleva un poco a lo que tú, Ovidio, comentabas antes: que nuestra naturaleza es compasiva. Pero se nos olvida. La última reflexión. Esto lo dijo Jean-Paul Sartre: libertad es lo que tú haces con lo que a ti te han hecho. El problema es que el odio muchas veces en lugar de encontrarse con la compasión, se encuentra con el odio de rebote. Y así unos y otros vamos extendiendo los fuegos. Y al final es una decisión personal, nadie dice que sea fácil, decimos que es posible, estamos aquí reunidos porque pensamos que es posible, que la libertad auténtica, no la libertad de maniobra, ir de aquí para allá, sino la libertad creativa, es lo que tú haces con lo que a ti te han hecho. Y por eso os dejo con esta pregunta. que es para todos, que nos interpela a todos, a mí el primero es qué es lo que vamos nosotros a reflejar en el mundo. Muchas gracias.